you <music> Te recuerdo que si trabajas en el sector salud ya tienes un compromiso ético moral con proveer tus servicios a la sociedad. Suprema Corte declara la invalidez del artículo 10 bis de la Ley General de Salud que es, establecía la objeción de conciencia con vagos límites. ¿Qué, ¿Qué rayos es? Te lo explico pues. Digo. La objeción de conciencia se da una vez que el médico decide que no va a atender a un paciente por su ética, su moral o su fe. A lo cantinflas pues. Es doctor, sacerdote y juez. Hay casos donde regañan a quien va a abortar, donde le hablan del infierno y de no sé qué más. Su derecho a libre culto justo acaba acá, en el derecho a la salud digna de los demás. Así que evangelizar afuera, en la esfera de lo privado, porque en lo público hay reglas. Y ahora que la decisión es de ellas, obstetricia obstruccionista solo trabará las lenguas. ¿Qué hacer cuando chocan los derechos? Hay que y el derecho a creer que es verdad lo que crees puede sí. valer más que el derecho a la salud, te pregunto. Te pregunto. ¿Qué hacer cuando chocan los derechos? ¿Qué? ¿Qué? Hay que ponderar a lo más ¿Qué? justo ¿Qué? y el derecho a los valores y la fe. Puede ser más importante que el de la salud. En Mexicali, Paulina se embarazó por violación, tenía 13, quiso abortar y se le negó. Le enviaron un sacerdote, así el Estado la obligó a tener al hijo no deseado de su propio violador en el mundo. Hay muchos ejemplos claros, pero el de los italianos fue un descaro. La mayoría de los doctores en lo público objetaron, pero en el sector privado cobraron bastante caro. Por eso, acá exhortaron a los legisladores a regular esta figura de doctores objetivos. Para no dejar espacio a los conservadores de usarla para bloquear como en los casos anteriores. La objeción de conciencia es un derecho, pero también la salud y si está de por medio, no puede tener más peso la cruz en tu pecho y ser la causa de más cruces en el cementerio. ¿Qué hacer cuando chocan los derechos? Hay que ponderar a lo más. Y el derecho a creer que es verdad lo que crees puede valer más que el derecho a la salud, te pregunto. ¿Qué hacer cuando chocan los derechos? Hay que ponderar a lo más justo. Y el derecho a los valores y la fe no puede ser más importante que el de la salud y punto. Eso. Nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Daniela acá por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de buena fe. Hoy continuaremos el análisis de los efectos por la pandemia de COVID-19 en la salud mental. Ahora, enfocándonos en el alcoholismo. Aunque en México el consumo de alcohol no alcanza los promedios anuales de otros países, los hábitos de ingesta propician que sea uno de los principales factores de riesgo para la salud mental y física. Esto se debe a que se acostumbra a consumir cantidades altas de bebidas embriagantes en periodos cortos, lo que al mantener este patrón en el largo plazo propicia la incidencia de una variedad de padecimientos que van desde la intoxicación hasta la cirrosis y los trastornos mentales. Otros aspectos a destacar del alcoholismo es su relación con la tasa de mortalidad de mujeres y hombres entre los 15 y 49 años, debido a que la adicción aumenta la probabilidad de sufrir accidentes, lesiones o complicaciones en enfermedades crónicas y congénitas. Esta problemática se ha agudizado en el contexto del aislamiento por la crisis de COVID-19. Pues se ha conjugado con otros trastornos mentales como la depresión y la ansiedad, habiendo incrementado el consumo 40% en hombres y 31% en mujeres, según datos de la Ciudad de México. ¿Qué medidas deben tomarse para gestionar este problema en un horizonte de recuperación posterior a la pandemia? Para conversar al respecto está con nosotros Eden Sánchez, especialista de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios, sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Seguimos en este ciclo sobre salud mental del que hemos estado de la que hemos estado hablando las últimas semanas, si bien hemos intercalado con otros temas. Y vamos a seguir sobre lo específico. Se ha dicho que los principales problemas de salud mental son la depresión, la ansiedad y las adicciones. Y hoy vamos a empezar a hablar de adicciones. De la, ya me dirá Eden si me equivoco, pero de la que yo creo que es más común entre, entre las adicciones, entre los consumos adictivos, que es el alcohol. Me gustaría más hablar de consumo de alcohol que de alcoholismo para abrirnos a otras cosas. Bienvenido Eden, muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que siempre me ha intrigado mucho cómo se estudia desde la salud mental el consumo de alcohol, eh, que se dialoga poco creo con otras disciplinas que lo han estudiado también como la antropología la antropología suele estudiar desde luego la dimensión ritual que hay en casi todas las culturas. no, en casi todas las culturas se consume alcohol. incluso muchos animales consumen frutas fermentadas para eh, sentir los efectos del alcohol. entonces se asocia muchas veces al gozo, a la celebración, a los momentos importantes. Y por el lado de la salud mental casi siempre se habla del alcohol como problema. Es decir, pareciera que depende de dónde nos acerquemos, hay siempre una preferencia moral. ¿Se puede hablar del alcohol en la salud pública sin convertirlo en una disyuntiva moral? Bueno, es una pregunta eh, que eh, requiere una, una secuencia completa. Mira, eh, por ahí, eh, si la gente tiene interés, podrían leer un libro que se llama La historia del mundo en siete tragos. Es un eh, libro que compila eh, una historia, pues, una serie de historias que eh, pues, tienen que ver con la explicación de la formación, incluso de grupos culturales, sociedades completas, eh, en relación con el uso de alguna bebida. ¿no? Eh, algunas de las eh, prácticas más eh, pues por ejemplo, originarias del alcohol, se piensa ¿no? eh, eh, en las primeras civilizaciones que al no poder eh, permanecer en un solo sitio eh, a, y al tener que eh, pues, llevar consigo las semillas que se iban recolectando al cosechar, pues eh, a, al tener... Pues, no sé, exponerse al agua, eh, progresivamente se dieron cuenta las personas, los humanos de ese entonces, que el agua combinada con semillas producía alcohol en el momento de la fermentación. ¿no? De tal manera que al identificar que eso pasaba, pues ya eh, en parte ese libro dice que, que las sociedades no tendrían por qué migrar, eh, por qué eh, seguir siendo eh, nómadas, si de manera sedentaria podrían recolectar más semillas y producir más alcohol. Son puntos de vista antropológicos, ¿no? Tienes toda la razón. La forma en la que lo estudiamos hoy día tiene que ver con mecanismos eh, cerebrales, que eh, veía en las conversaciones con los colegas que vinieron anteriormente, que pues eh, se, se explicó con eh, mucha importancia el tema del cerebro, de los factores biológicos, decía la doctora Lorena Borges anteriormente. Nuestros cerebros tienen un sistema que se llama sistema de la recompensa, que tradicionalmente funciona, naturalmente funciona para hacernos sentir placer en situaciones eh, cotidianas, por ejemplo, de convivencia social, de eh, relaciones sexuales, de alimentación, de tal manera que ese sistema de la recompensa nos hace sentir placer a estímulos naturales. Cuando una persona, un ser vivo, identifica que un estímulo genera, eh, utiliza ese sistema de la recompensa para sentir placer, pero es más fuerte que el que normalmente se sentiría al tener el uso de uno de los estímulos normales, pues entonces tiene, tiene uno riesgo de engancharse con el uso de la sustancia. En particular, por ejemplo, el alcohol. Tiene también eh, disyuntivas desde muchos eh, eh, lados porque el alcohol junto con el tabaco, al ser sustancias legales, hacen que las personas tengan una percepción de daño más baja y que de alguna manera pues, nuestra sociedad eh, tenga una permisividad completa sobre el uso de las bebidas alcohólicas. Déjame preguntártelo desde este punto de vista más filosófico. Aristóteles decía que la mayor parte de los placeres son en realidad la suspensión de algún sufrimiento, ¿no? pensando uh -huh. en que el placer verdadero era intelectual. Y queda muy claro cómo se suspende un sufrimiento al tener sexo o al comer o al beber porque tienes sed. Pero en el caso de las sustancias que alteran los estados mentales, ¿Tú dirías que podría aplicarse el mismo razonamiento? ¿Hay un sufrimiento que se está suspendiendo al consumirla? ¿Qué sufrimiento se suspende cuando consumimos alcohol? Sí, pues eh, en parte sí. Eh, conocemos que hay cuatro motivos principales por los que las personas tienen conductas de búsqueda de sustancias. Uno tiene que ver con ese sentido de placer, de gusto por el consumo de alguna sustancia, en, el, en particular el alcohol. Todo el mundo lo hemos experimentado. Vamos a una fiesta, el alcohol es un lubricante social, nos da por beber, bailar, platicar, seducir incluso el segundo motivo es cuando las personas tienen un mal estado emocional y a través del uso de la sustancia pueden revertir esos malestares psicológicos que tienen que ver con una sensación quizás de insatisfacción algún problema que mantenga a la persona preocupada etcétera ¿no? El tercer motivo tiene que ver con eh, la eh, potenciación de una capacidad y de alguna manera que una persona, por ejemplo, en, en un momento de pánico escénico, que una persona intente beber alcohol para aliviar el estrés o la ansiedad que le genera está en un evento público, ¿no? Por ejemplo. Y el último motivo tiene que ver con la curiosidad, con la imitación, con un sentimiento de pertenencia, eh, entiendo la visión, eh, pues, eh, filosófica, ¿no? Eh, eh, pues, sin embargo, hoy día reconocemos que aunque si sí, sí, le preguntamos a todas las personas allá afuera cuál es el motivo de su consumo, podríamos en general resumir los motivos de las, del consumo de las personas en esos cuatro apartados. Por eso en las entrevistas clínicas, con su psicólogo, con su médico, con su especialista, siempre la entrevista tendrá que ver justo con el motivo por el que la persona se acerca de primera mano al alcohol y qué efecto tiene la sustancia en la vida de la persona, para revertir un malestar o para sentirse bien o para potenciar una capacidad o solamente porque de alguna manera quizás un estado de autoestima baja se revierte con el uso de la bebida porque uno se incluye socialmente en el repertorio de convivencia. Entonces... Diríamos, para meterlo a este razonamiento sirve para suspender el sufrimiento por incapacidad de relacionarse y el estrés o la ansiedad por otro lado eh, vamos a, a volver después a los comportamientos o a los consumos que se pueden considerar problemáticos pero primero me gustaría que nos expliques fisiológicamente qué pasa cuando tomamos un trago mm -hmm. del no sé si hay diferencia entre consumir una cerveza una copa de vino tinto eh, un whisky, pero ¿qué pasa en general cuando tomamos un trago o varios? Perfecto. ¿Te lo comento de una vez? A ver, el asunto es que el alcohol se conoce farmacológicamente como una sustancia depresora del sistema nervioso central. Cuando decimos depresor no nos referimos al llanto, aunque haya personas que se ponen emocionales por la bebida, en realidad eh, depresor nos referimos a la actividad eléctrica que permite la comunicación entre las neuronas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en la medida en la que uno toma cierta cantidad de alcohol, la actividad eléctrica del cerebro se va disminuyendo y por eso, llegado a cierto nivel, las personas tienen una descoordinación de movimientos o se quedan dormidos en un momento de mayor intensidad. Cuando pasa una vez, pasa dos veces, pasa durante un periodo breve de tiempo, no necesariamente hay grandes cambios en el funcionamiento del cerebro. Sin embargo, nuestro cerebro está acostumbrado a funcionar a un 100%, y si una persona tiene un consumo muy regular de alcohol o con intensidades altas y con mucha frecuencia, el cerebro tiende a compensar el efecto que produce el alcohol en el cerebro. De tal manera que, si el alcohol es un depresor, el cerebro tiende a eh, revertirlo, de tal manera que el cerebro tiene actividad de sobreestimulación como respuesta. ¿Sale? El asunto de esas sobreestimulaciones que progresivamente va siendo cada vez más alta hasta el punto en el que las personas lo notan clínicamente en que cuando cortan la bebida porque se dieron un fin de semana intensón, el lunes o el martes tienen molestias un poco no solo de resaca, de dolor de cabeza y de, y de malestar gastro, gastrointestinal, sino que pueden tener, por ejemplo, molestias sobre todo de ansiedad, como temblor en las manos, como sudoración en varias partes del cuerpo y o, por ejemplo, síntomas que parecen mmm, eh, ocasionales como insomnio, como irritabilidad, y más bien ese tipo de síntomas son el tipo de síntomas que dan cuando una persona está entrando en un proceso de compensación del cerebro producido por el efecto crónico del alcohol. Eso puede ser un foco rojo que debería alertar a las personas en que si después de un periodo estable de tiempo de estar bebiendo las personas identifican que ya no se resuelve una cruda fácilmente que ya tienen que volver a beber un poco para quitarse las molestias que intentan controlar la forma de beber pero no pueden y a veces lo que hacen es eh, intentar curarse la cruda un lunes pero se engancha la el control de la cruda con un segundo día de consumo y entonces se dan días consecutivos y de repente pensaban beber solamente un día y terminaron bebiendo cuatro. Eso significa que hay un proceso de adaptación del cerebro al efecto del alcohol. Y no es solo el cerebro, por lo que nos decías, se adaptan otros órganos también. Además del cerebro, ¿qué órganos afecta el consumo del alcohol? Sí, en, en temas de adictología, como mencionábamos hace ratito, también hay un principio muy importante que el eh, daño al cuerpo producido por una sustancia depende de la vía de administración de la sustancia. Por eso, las personas que fuman tabaco se enferman de los pulmones, las personas que utilizan drogas inyectables se enferman de infecciones de, 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 de transmisión parenteral, le llamamos, que es a través de jeringas, y o en el caso del alcohol, las personas que beben se enferman del de tubo digestivo. Por ejemplo, les da esofagitis, gastritis, pancreatitis. Es una enfermedad que está un poco subestimada por las personas, pero desafortunadamente el 40% de las pancreatitis son enfermedades enfermedades que pueden terminar en muerte, por ejemplo. Eh, algo que pasa también pues, tiene que ver con el hígado, que es el órgano de, de desintoxicación natural que ayuda a eliminar las eh, cosas que están en el cuerpo y que no necesitamos. Y, pues, como se echa a andar un mecanismo de metabolismo y de eliminación del alcohol, se van gastando las reservas naturales del hígado, de tal manera que progresivamente se va inflamando hasta que llegan eh, a un punto las personas en el que pueden tener insuficiencia hepática o cirrosis. No es tan claro, no pasa los seis meses, no pasa el año, no pasa los dos años, pasa después de un periodo estable de estar bebiendo. El doctor Gadi Sabiki nos decía aquí que hay, eh, bueno, él defiende una perspectiva, dice, sí, hedonista de la vida, eh, y que hay personas que pueden integrar su consumo a su vida cotidiana y ser funcionales. Uh -huh. en, en el caso de las personas que consumen frecuentemente alcohol, ¿Esto es la regla o la excepción? Es, es también una buena pregunta. El maestro tiene toda la razón, eh, en el sentido, por ejemplo, de que mmm, cuando uno piensa en alcohol, incluso hasta de manera semántica, los doctores le preguntamos a las personas en las entrevistas clínicas, ¿usted bebe alcohol? Y en nuestras notas ponemos alcoholismo. ¿No? Eh, y le ponemos, si la, la persona contesta que sí le ponemos positivo y si contesta que no le ponemos negativo. Pero entonces estamos englobando en un concepto un, eh, una posible eh, diversidad de conductas de consumo de alcohol. En realidad, como lo mencionó él seguramente, eh, tener un consumo de sustancias no necesariamente significa tener problemas, y tener problemas no necesariamente significa una adicción. Eh, en todo caso, habría que entender en qué escalón de consumo de sustancias puede estar una persona de tal manera que las intervenciones pueden ser muy diferentes. En el caso, por ejemplo, del de uso eh, controlado de alcohol, hay personas que en la consulta pueden eh, eh, reclamar, es que yo quiero aprender a tomar alcohol. ¿no? En realidad no es que las personas tengan que aprender a tomar de una manera controlada. Lo que muy, muy a menudo sucede es que hay personas que por cuestiones que ya se platicó en las sesiones anteriores por factores biológicos, le llamamos psicobiológicos, que tiene que ver con el, la integración de funciones cerebrales, con la eh, elaboración de conceptos y de conductas, que las personas tienen una mala respuesta al alcohol y en todo caso pierden el control regularmente. De tal manera que, a ver, por ejemplo, yo siempre explico estas anécdotas y o ahora sea, voy no, a hacer. no todo el mundo puede aprender a tomar. No, 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 en realidad no es algo que se pueda eh, entender fácilmente así. Yo siempre platico esas anécdotas y ahora va a ser en televisión, que, que yo, por ejemplo, me tomo una cerveza y a los tres cuartos de cerveza me empiezo a sentir mareado. Eso pasa porque mi sensibilidad al alcohol es muy baja y con un poquito de alcohol me empiezo a sentir mareado, de tal manera que normalmente no bebo porque llegar a cierto consumo me hace tener malas experiencias. Pero es como que no venía, tu cuerpo no venía equipado para ser un bebedor. Así es, eh, por la cuestión metabólica del hígado okay. o por la función de la receptividad del cerebro al efecto de la bebida. Pero hay personas que son muy aptas para el efecto del alcohol de tal manera que pueden metabolizar muy rápido, eliminan rápido el alcohol y tienen consumos fuertes de alcohol. Y es la gente que, pues desde que somos jóvenes, reconocemos amigos que dicen, es que esta persona bebe mucho y nunca se le sube. No tiene que haber tenido una tolerancia progresiva para sentir ese efecto. Lo que sucede es que es una persona que tiene un metabolismo que le permite tener unos consumos más altos de alcohol. Esas personas en particular tienen que ser cuidadosas porque si beben en exceso alcohol, porque su cuerpo se los permite, es eh, igual eh, de manera paralela la exposición del hígado a la exposición del cerebro y progresivamente se van a ir dando esos cambios que decíamos de la sobreestimulación del cerebro como respuesta al efecto de la bebida. O sea que aunque sí se desarrolla tolerancia progresiva, eh, mientras más consumes, hay eh, una distinción de raíz entre personas que están, son más aptas para beber y otros a quienes siempre que beban tendrán esos efectos mucho más inmediatos y potencialmente catastróficos. Sí. Yo siempre lo explico también en términos, por ejemplo, del tono de piel. Por ejemplo, nunca vamos a saber cómo va a reaccionar el cerebro al efecto de una sustancia, porque el cerebro es un órgano que está dentro del cráneo sin embargo, por ejemplo, cuando vemos los tonos de piel, hay personas que tienen tonos muy claros y que si se exponen al sol, se van a quemar rápidamente. eso pasa porque la concentración de melanina en su piel no los protege lo suficiente y los rayos del sol los queman. sin embargo, las personas que tenemos un tono de piel un poco más moreno, podemos estar un rato en el sol o personas que tienen un tono de piel negro, pueden pasar más tiempo en el sol y no se queman tanto como las personas que son blancas. ¿no? esto pasa porque su piel eh, es más resistente a la exposición al sol y lo nota porque lo vemos gráficamente, lo vemos de manera ex externa. Vamos a ir un corte y regresamos para seguir hablando del consumo de alcohol. Siga con nosotros, estamos en De Buena Fe. Gracias por seguir con nosotros conversando de buena fe sobre el consumo de alcohol. El consumo problemático en algunos casos, en algunos otros no. Ya ahondaremos sobre eso. Pero quiero repetirle, Den, una pregunta que hicimos el bloque pasado. ¿Es lo mismo eh, o causan los mismos efectos consumir cerveza, vino, whisky, mezcal? Yo. Diría por mi experiencia que no, pero siempre es una experiencia cultural. Fisiológicamente es lo mismo. Eh, sí, eh, técnicamente sí. En realidad, eh, todas las bebidas están eh, graduadas. Ah, voy a platicarlo un poco con detalle. El, las bebidas están divididas. Eh, las bebidas están divididas en dos eh, eh, tipos: en las bebidas fermentadas y las bebidas eh, destiladas. Las bebidas fermentadas, eh, como lo mencionaste al principio, se obtienen a través de justamente los procesos de fermentación de una fruta o de una semilla eh, con levadura, por ejemplo y en el caso de las destiladas se toma ese proceso ese producto de la fermentación se hierve para poder concentrar la cantidad de alcohol las bebidas eh, están eh, se ofrecen al público en medidas estándar de tal manera que por ejemplo una cerveza de media de 355 mililitros tiene Técnicamente los mismos gramos de alcohol, no solo la concentración, porque la concentración está en proporción de líquido, pero cuando se mide el alcohol como producto químico, pues se miden gramos. Entonces, una cerveza de media de 355 mililitros tiene la misma concentración de grados de alcohol. Que, eh, que un caballito de tequila, que una eh, copa de vino, por ejemplo, o que eh, un litro de pulque, por ejemplo. ¿no? Y aunque lo, lo que puede hacer la diferencia más bien es la forma en la que una persona lo asimila. Habrá personas que eh, piensan que tomar eh, mezcal puede ser menos eh, peligroso para la salud porque les cae mejor que un tequila. Quizás, eh, pues técnicamente son incluso la misma sustancia de, de, de procesos de obtención eh, geográficamente diferentes, pero son lo mismo. Y esto, pero eh, básicamente en la parte farmacológica sí si es igual. Ay, caray. Entonces, ¿por qué una cruda de vino tinto es peor que una de mezcal o de whisky? Ah, bueno, eso también tiene una explicación eh, fisiológica, porque en el caso del de las sustancias, por ejemplo el vino, que es una sustancia eh, que se obtiene a través de la fermentación, concentra al mismo tiempo de producir el alcohol de la fermentación, concentra otras sustancias. Unas en particular se llaman taninos, que son sustancias que pueden darle un sabor quizás un poco diferente a la, al, al vino y dar algunos efectos colaterales que son más molestos. Hay, hay unas molestias, por ejemplo, que dan eh, de una manera común eh, que se, se llaman resaca, por ejemplo, las molestias de resaca como dolor de cabeza, como malestar, eh, como de indigestión, por ejemplo, de saciedad, son molestias que se asocian al efecto de un, o se explican por el efecto de un metabolito del alcohol, perdón si suena técnico, pero cuando tomamos alcohol, el hígado lo transforma en un primer paso en acetaldeído y en un segundo paso en acetato para poderlo eliminar. El acetaldehído, como producto intermedio de eh, eliminación, es una sustancia que se puede concentrar también y nos da las molestias de resaca al día siguiente. En particular, por ejemplo, esa, esa sustancia puede ser metabolizada diferente dependiendo de si somos hombres o si quien bebe es mujer. Normalmente las mujeres tienden a concentrar más el acetaldehído y por eso las mujeres. Eh, Quizás eh, históricamente concentran me, aguantan menos el alcohol, les da más cruda. También puede pasar por cuestiones eh, genéticas hereditarias o étnicas, ¿no? Por ejemplo, los asiáticos tienen. son malos metabolizadores del alcohol, concentran mucho esa sustancia acetaldehído y por eso los asiáticos tienen menos eh, probabilidad de tener alcohol, alcoholismo con el con el uso cotidiano de la, de la bebida. Me, ahora que mencionas esto de los asiáticos, me viene algo a la mente que es, eh, en la mayor parte de los pueblos indígenas colonizados hay eh, alcoholismo en una incidencia altísima. Y desde la antropología tiene desde luego una explicación cultural en la, en la herida colonial, eh, en el orden social y eh, en los sistemas de identificación entre las distintas poblaciones. Hay desde el estudio de las adicciones... ¿Alguna respuesta distinta a esa que se plantea en la antropología? No, no, técnicamente no. Eh, la forma en la que lo hemos estudiado eh, más científicamente es a través de unos estudios que se llaman heredabilidad, que son estudios que tratan de identificar el peso que juegan los genes para poder manifestar una conducta, en este caso, conducta de bebida. Eh, hay, por ejemplo, algunas eh, enfermedades, algunas condiciones en psiquiatría, como el trastorno por déficit de atención o el trastorno bipolar, que tiene una heredabilidad muy alta. ¿Qué significa? Significa que son enfermedades para las que los genes juegan un factor muy importante. Sin embargo, en el caso del de alcoholismo, el tabaquismo y otras eh, adicciones, eh, el, el factor de heredabilidad es relativamente cercano al 50%. Dependerá de la sustancia, dependerá de la conducta que se estudia, pero es 50%. ¿Qué es quiere decir? Un volado. Es un volado. O sea, sí hay factores que pueden tener que ver con esa ancestría biológica que nos pone en riesgo por ser más sensibles o menos sensibles al alcohol, o la parte medioambiental que sigue jugando un factor por la tolerancia, por la motivación al consumo, por... Justamente, a ver, somos muy tolerantes y permisivos con eso mismo, ¿no? Sí. Ahí vamos a pasar ahora a lo social, porque el alcoholismo es un problema fundamentalmente social. Eh, y hay maneras distintas de consumir, nos decías, incluso en las trayectorias de vida se pueden distinguir. Dos grandes tipos de trayectoria de bebedores que empiezan unos a los 18 años y se siguen bebiendo eh, en exceso toda la vida, algunos porque tienen esa tolerancia eh, metabólica innata, innata. Uh -huh. y otros que tienen una trayectoria más variable y más gradual. Uh -huh. ¿Hay solo estas dos? ¿Hay matices entre ambas? ¿Qué es lo que han observado los estudiosos? Sí, pues lo que sucede con todo eso tiene que ver con, a ver, eh, la, la forma en la que regulamos la conducta tiene que ver no solamente con eh, decidir hacer o no hacer algo, tiene que ver también con factores emocionales y tiene que ver también con eh, eh, preocupación o con la anticipación de un riesgo. En particular, por ejemplo, cuando eh, uno consume sustancias de por sí, uno de manera social advierte que hay peligro por consumir tabaco por el riesgo para la salud, el alcohol por el riesgo para la salud y, y las demás sustancias también. Cuando, cuando una persona tiene una baja percepción de riesgo y al mismo tiempo el efecto del alcohol es potente porque tiene mucha sensibilidad, la persona tiene un riesgo de engancharse fácilmente a la bebida. ¿sale? Si eso mismo está modulado por un buen metabolismo y la persona tiene esa tolerancia alta desde, desde siempre, pues se van a combinar todos los factores que van a hacer que una persona tenga más riesgo. Por eso cuando platicábamos sobre si una persona puede decidir aprender a beber alcohol de manera controlada, Puede ser, pero no va a suceder en todos los casos. Y más bien, cuando una persona en su historia de consumo se identifica como un consumidor desde siempre de cantidades altas de alcohol, lo más probable es que tiene un, eh, una combinación, una mala combinación de factores que lo van a hacer perder el control cada vez que beba. Si una persona en esas trayectorias puede tener un consumo intermitentemente algo alto, perdón, y luego volverlo a controlar, puede ser que a lo mejor haya factores psicológicos, factores de adversidad, etcétera, que puedan eh, eh, influir sobre su patrón de consumo. Lo vimos ahora durante la epidemia, de repente se destacó mucho la frecuencia con la que las personas estuvieron bebiendo por el confinamiento, porque no tenían que salir, porque se suspendieron actividades, y, e incluso se hizo pues un poco de caos social a través de la indicación esta de las actividades esenciales que prohibieron la producción de, de, de cerveza, por ejemplo, y las personas hicieron en parte compras de pánico. Bueno, eso tiene que ver con que hay una, eh, hay, un, hay una gran combinación de factores sociales que alimentan a los factores biológicos, psicológicos, que motivan el consumo del alcohol. ¿Podemos decir entonces que hay alcohólicos irremediables? Sí, sí, sí se puede decir. Eh, vamos, eh, se puede decir. Sin embargo, bueno, una, una, eh, un principio también de la psiquiatría actual y de la psicología actual es que siempre hay algo que hacer por las personas. ¿no? O sea, aunque se entendería que por la historia de vida de alguien, eh, quienes, quienes hemos caminado por el zócalo, de repente en el centro de la ciudad vemos a grupos de personas que están en situación de calle, que anecdóticamente se llaman socialmente teporochos. ¿no? Eh, estudios sociales, antropológicos, han destacado como nombre de esos grupos como bebedores del de, eh, padrón de la muerte le dicen, ¿no? Son personas que pues están en situación de calle, que beben alcoholes de alta graduación de pues de, de, de acceso fácil económicamente y que están autodesahuciados de alguna manera. No tiene sentido regresar a la casa si no me aprecian, no tiene sentido incorporarme a un trabajo si no me van a aceptar porque ya no, ya no tengo edad o porque no tengo algo que ofrecerle a la sociedad y se autodesaucian y están afuera. ¿no? Están eso, afuera de la sociedad. Es, están es afuera eso. de la sociedad, están desahuciados por ellos mismos. Te, técnicamente, profesionalmente, se puede afirmar que las personas sí tienen eh, posibilidades de recuperarse si sí tienen el tratamiento correcto. Aunque la afirmación de que hay alcohólicos graves que no se pueden recuperar puede ser por la historia de vida, cuando una persona que tiene esa condición se acerca a un tratamiento, sí tiene probabilidades de tener una recuperación. Te lo decía por esto de que hay personas que empiezan a beber a los 18 años, tienen una resistencia, son sensibles y se hacen adictos a ese efecto y tienden a beber muchos años. Nos, me platicabas en el corte y, y decías ahí ya no hay nada que hacer, pero si sí hay algo que hacer entonces o sí, pero con poca probabilidad tendremos éxito. Tiene, tiene que ver, por ejemplo, con, con esta, este modelo que mencionaba el doctor Gadi en su, en su visita por acá contigo. Eh, el, el modelo tradicional de intervención para que una persona controle un problema de consumo tiene que ver con la abstinencia total, ¿no? Tiene una lógica cuando una persona ha tenido esa trayectoria de vida con un, una recurrencia alta de periodos de consumo excesivo de alcohol y no poder dejar de hacerlo, pues sí conviene la abstinencia, porque si una persona se acerca tantito al alcohol, le guiña el ojo y entonces se vuelve un problema de nuevo. Eh, se acabó dos botellas. Totalmente. se fue dos semanas pero también hay personas que pueden eh, en el proceso de recuperación volver a resignificar metas de vida por ejemplo eh, hay teorías por ejemplo que dicen que bueno, cuando, cuando una persona tiene una adicción no deja de pensar en su familia y tiene razón no deja de pensar en sus compromisos en asistir eh, alimentariamente a sus hijos en asistir académicamente a su familia en apoyarles para cualquier otro tipo de necesidad que haya ¿no? eh, a veces solo sucede que el alcohol o alguna otra sustancia se meten en la vida de la persona y eh, no necesariamente tiene las precauciones para cumplir con las metas que la persona puede tener por la situación de vida que, que, que tiene. Sin embargo, una persona resignificando esas metas puede eh, más bien sa sacar al alcohol de la vida de una manera que pues te concentras en hacer ejercicio, te concentras en tu familia, te concentras en una actividad espiritual, te concentras en una actividad profesional que, que te satisfaga a ti lo suficiente como para que el distractor de la bebida eh, deje de serlo en el momento en el que la persona lo decida. ¿Cuáles son las edades más comunes en que el, el, el consumo es eh, elevado? Los jóvenes, sí, los jóvenes. Eh, los jóvenes tenemos, eh, bueno, me estoy incluyendo, perdón, tenemos una situación de pues de, de, de um, inexperiencia claramente que nos puede eh, permitir no tener claridad, que, que nos impide tener claridad para proyectos de muy largo plazo. Cuando una persona es muy joven biológicamente, todavía está en un proceso de maduración cerebral. Sin embargo, cuando una persona es joven, a los 25 o 30 años, también tiene eh, pocas probabilidades de estar asumiendo una gran responsabilidad de vida. De de tal manera que, pues lo hemos escuchado muchas veces en convivencias sociales, X, somos chavos y de repente las personas se dan autorización para hacer cosas porque se sienten con esa libertad, porque no tienen el, la cantidad de compromisos que adultos de otras edades sí pueden estar teniendo, hipotecas, pagos de colegiaturas o otro tipo de actividades. ¿no? creo que eso de x somos chavos ya lo decimos los que ya no somos chavos eh. este me han corregido últimamente mis amigos centennials eh, me gustaría y yo creo que eso lo podemos hacer en el último corte que nos hablaras sobre toda la gama que hay de tratamientos o terapias eh, o no sé cuál sea la manera correcta de determinar para enfrentar el alcoholismo como problema tanto desde la parte eh, propiamente biológica, como desde la parte social, que no sé si se tendrán que enfrentar como dos cosas distintas, eh, si cada uno de estos problemas, el social y la adicción biológica, si es que tal cosa existe, ya me lo dirás, se tienen que enfrentar por separado o cómo debe de hacerse, eh, y también hacia dónde pueden acudir entre nuestros televidentes quienes deseen enfrentar un consumo problemático de alcohol. Pero vamos a tener la respuesta. Hasta el próximo bloque. Usted siga con nosotros. Estamos conversando de buena fe. Gracias por seguir con nosotros. Vamos ahora con la respuesta de Eden a la pregunta sobre cuáles son las alternativas terapéuticas: si hay algunas que se concentran en lo biológico, en lo social, en lo cultural, o hay tratamientos integrados, o hay todo a la vez. Cuéntanos, ¿tú qué te dedicas a esto? Bueno, eh, un poco eh, hilándolo con la idea de que eh, el alcoholismo es una eh, definición que acepta eh, muchos patrones de consumo de alcohol y que no todos requieren tratamientos farmacológicos, habrá algunos que puedan requerir otros. Yo siempre digo de manera abierta que eh, hay una dimensión muy amplia de intervenciones de tratamiento por ejemplo, está desde lo muy empírico como los eh, juramentos de fe, cuando las personas van pues, a una iglesia o van a se, se, se congregan en un, en, una, en un lugar de culto y las personas le ofrecen a una imagen religiosa, no voy a consumir durante un año, durante seis meses, durante dos años, firman a veces pagan para tener derecho a, a, ese, a, a la validez de, de ese juramento y las personas cumplen con ese propósito porque tienen eh, un sentimiento de fe tan arraigado, tan profundo que pues cumplen con la meta. ¿no? Y en, en los pasos intermedios están otro tipo de intervenciones como los grupos de ayuda mutua, como Alcohólicos Anónimos, eh, los consejeros, terapeutas, que no necesariamente son psicólogos, que a lo mejor también funcionan como una figura más bien social. Quiero saber tu opinión sobre Alcohólicos Anónimos, <laughs> aunque sea polémica. Sí, mira, eh, yo creo que los, eh, el grupo o, o la, la central de Alcohólicos Anónimos es un muy buen... Eh, eh, una muy buena intervención, tiene índices importantes de recuperación por ahí del 30%, ¿no? Sin embargo, también tenemos una situación cultural de arraigo. Por ejemplo, se ha mexicanizado bastante el modelo de alcohólicos anónimos de tal manera que hay personas que no les agrada ir. No, yo no tengo por qué estar a favor o en contra. Yo creo que si a una persona le ayuda ir a AA, estoy de acuerdo en que la persona vaya. Sin embargo, es común que las personas puedan optar por alternativas, a esa, porque cuando van a tribuna, están en sesión y entonces empiezan a haber reproches eh, que calan hondo en el estado emocional o en el estado psicológico de alguien, las personas dicen, es que eso no es para mí, para es demasiado es violento. Sí, para algunos es violento. Entonces, y eso es muy cultural. Y bueno, está, están todas esas intervenciones. Doble A. Consejeros. Consejeros. ¿Qué práctica es esa de los consejeros? Pues, por ejemplo, son personas que han tenido un proceso uh, eh, pues escolarizado no de formación hay algunas escuelas en México que les ofrecen un curso a personas que tienen interés en ayudar a veces son personas que también tienen una recuperación de una adicción están eh, en un estado de abstinencia y con su propio eh, ejemplo personal más eh, un eh, agregado de información les permite dar recomendaciones a las personas de cómo manejar un problema de consumo de sustancias y hay organizaciones que hay se dedican a eso. Sí, 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 hay organizaciones, incluso hay... Eh... Hay eh, pautas académicas, eh, por ejemplo, de, de la SEP, que tienen estándares de consejero, por ejemplo, ¿no? Que conocimientos básicos que tiene que tener un consejero para poder dar orientación a las personas. ¿no? Juramentos, doble A, consejeros, uh -huh. psicólogos, ¿Sicólogos? psicólogos, terapeutas, que son personas que tienen la licenciatura en, eh, en psicología, más un estudio adicional de maestría o de especialidad en, en psicología clínica, en terapia, por ejemplo, y eh, finalmente los médicos, que pueden ser médicos generales que tengan un buen manejo del estado físico de las personas y con intervenciones puntualmente médicas pueden las personas recuperarse y los médicos psiquiatras en realidad eh, hay personas que piensan que todo esto tiene cierta jerarquía no en realidad no la tiene eso también es un tema que hay que desestigmatizar no hay una jerarquía entre qué es mejor y qué es peor es lo que le ayude a las personas Todas estas existen, eh, eh, Gibran, porque eh, las opciones, no hay una sola, una sola que sea mejor que todas las demás. A pesar de que eh, en un punto podamos decir los médicos psiquiatras que nos gusta pensar que tenemos un nivel alto de conocimientos, en realidad eso no nos hace infalibles. En realidad existen tantas porque todas en algún grado han demostrado ser eficaces para alguien. Y puede ser que alguien vaya a buscar agüitas de Michoacán, en no sé dónde, que un señor que las prepara y, y le ayuda. Y eso cree que le va a ayudar, está bien que lo lleve. Solamente no hay que descartar alternativas solamente por concentrarse en una de ellas, sobre todo si la evidencia es que está siendo dificultoso o no está siendo capaz de controlar el problema. ¿Tú eres especialista en la alternativa psiquiátrica? Eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo o sea, eh, de, todos, de todas estas, eh, lo digo por de alguna manera porque cada vez que mencionaba lo cultural, de alguna manera lo ponías a lo científico. ¿sí? Desde lo científico, eh, bueno, es un, un debate en el que ya entraremos en otra oportunidad, pero la ciencia que se dedica a eso, o la rama de la ciencia que se dedica a eso, es la psiquiatría, que es lo, lo que estudiaste y en lo que te especializaste después. Desde ese punto de vista más científico, ¿cuáles son los tratamientos que han probado mayor efectividad? Sí, pues... Eh... Fíjate, yo, yo diría que en el caso de ser un psiquiatra alternativo más bien somos eh, flexibles, ¿no? O sea, no nos peleamos, no, no se trata de competir con nada. Los modelos comunitarios, como mencionábamos al principio, decías tú, intervenciones sociales son muy importantes porque una comunidad que segrega es una comunidad que no ayuda. En realidad tenemos que intentar siempre desestigmatizar, redignificar a las personas y para que las personas eh, recuperen dignidad y para que las personas pierdan estigma, tiene que haber una comprensión social del problema al que nos enfrentamos. En el caso, por ejemplo, de eh, la parte médica, eh, hay medicinas, yo explicaba al principio, que el efecto crónico de alcohol hace que el cerebro compense con una sobreactivación. Lo que debería utilizarse como tratamiento médico son medicamentos que reviertan ese efecto de sobrecompensación del cerebro. Históricamente se utilizaban medicinas como unas que quizás conozca la gente que se llaman benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, alprazolam. En realidad no son buenas alternativas. Porque, bueno, históricamente era lo que había, ¿de acuerdo? Y era lo que se conocía y se daba. Sin, y, y vamos arrastrando un poco de esa inercia. Sin embargo, eh, químicamente, farmacológicamente, esas pastillas funcionan igual que el alcohol y lo que pasa es que las personas pueden hacer un efecto de dependencia cruzada. Como tienen la dependencia al alcohol y prueban estas medicinas, dejan de beber pero están tomando la pastilla y AWA tiene mucha lógica en decir los doctores no te quitan la adicción, solo te sustituyen el consumo de una sustancia. ¿Y bien? hay algunos que incluso combinen la sustancia con el consumo de alcohol? Sí, sí, pueden ser personas que puedan combinar el clonazepam con la bebida, sin duda, pasa mucho. Por eso esas medicinas hoy día no es que estén prohibidas, pero no se recomiendan. Hay otras alternativas que son seguras, yo siempre les digo a las personas dándoles la mirada a los ojos, siempre, les, siempre les, les digo, las medicinas que vamos a ocupar no son tóxicas, no son adictivas, no hacen daño al corazón, ni riñones, ni pulmones, ni ninguna parte del cuerpo. Esto es muy importante que las personas lo sepan porque parte del motivo por el que las personas todavía se mantienen lejos de los servicios de psiquiatría es que las personas piensan que las medicinas que ocupamos los psiquiatras son medicinas peligrosas y en realidad no lo son. Entonces, sí si es importante, por ejemplo, que las personas tengan presente que las, los tratamientos médicos especializados son tratamientos que tienen la intención de ayudar eh, en el momento de la crisis y saliendo de la crisis, las personas pueden dejar de tomar el medicamento sin ningún problema, por ejemplo. Entonces, hay una clase de fármacos de última generación que tienen mucho menos problemas. De lo que se conocía y, y que pueden ayudar a las personas solamente en un momento de crisis y no eh, se replica esto que dices, que dicen en doble A, de sustituir eh, una adicción, adicción con otra. otra. Uh -huh. Sí, en realidad lo, lo, estos medici estas medicinas nuevas que decía no son medicinas estrictamente nuevas, es el uso que le estamos dando sí. ahora a estas medicinas. En realidad son medicamentos que tradicionalmente se ocupan para evitar que las personas tengan crisis convulsivas. Lo que hace que una persona tenga una crisis convulsiva es que las neuronas, las células del cerebro, entran en un estado de hiperactividad, de sobreexcitación y eso hace que las personas tengan esa, esos cuadros característicos de ataques de desmayo con sacudidas musculares. Las mismas medicinas que funcionan para eso, en dosis más bajas, funcionan para controlar el exceso de actividad eléctrica que compensa el cerebro por el efecto del alcohol. De tal manera que, eh, a diferencia de la epilepsia, que sí requiere que una persona tome esas medicinas a largo plazo, en el caso del tratamiento del alcoholismo con esas medicinas no lo es tanto, no requiere tanto. Quizás un periodo relativa, relativamente breve de tres o seis meses dependerá de la situación eh, médica o clínica de cada quien. Hay quien dirá... Yo no he roto a mi familia, no me han corrido del trabajo, funciono, no necesito tratamiento. Uh -huh. ¿Hay tal cosa como alcohólicos funcionales? Pues hay personas que sí tienen eh, probabilidades, bajas probabilidades de ponerse en, en peligro. ¿no? Le, la, la Organización Mundial de la Salud les dice eh, consumo de bajo riesgo porque se bebe dentro de un límite en el que las personas no pierden funcionalidad. Sin embargo, siempre hay que ser quisquillosos con eso porque ya que tu pareja o tus hijos o tus papás o en tu trabajo alguien se exprese con una preocupación por la forma en la que estás bebiendo, ya debe hacer eh, sentir a la persona quizás ligeramente preocupada. Muchas veces sucede un patrón que vale mucho la pena que lo mencionemos, que se llama codependencia, que es un conjunto de respuestas eh, pues, conductuales y emocionales que tiene la familia de una persona con un consumo problemático de alcohol. De tal manera que las familias sustituyen la función de la persona que está bebiendo y entonces vemos a, por el ejemplo clásico de un señor que deja de trabajar por estar bebiendo y entonces el hijo más grande tiene que dejar de estudiar para ponerse a trabajar, para poder eh, sustentar a la familia que tiene las necesidades económicas. O cuando la mamá eh, o la, la mujer en esa pareja, si fuera el caso tiene que cumplir la doble función de, pues, de, 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 de trabajo, de eh, ama de casa, de protectora de su familia, porque eh, pues el, el, el esposo con el problema de alcohol ha eh, pues abandonado esas responsabilidades. Esa codependencia es muy peligrosa, quizás es igual de peligrosa que el alcoholismo mismo, porque hace que las personas no noten eh, los efectos eh, negativos que tiene su uso excesivo de alcohol. Por ejemplo, yo también siempre lo explico como si dejamos caer un objeto desde un edificio muy alto y lo dejamos eh, caer en picada pues el, el, quizás este objeto se va a romper. Sin embargo, si alguien en el momento de casi llegar al punto del piso pone la mano, pues eso va a impedir que el celular o que el aparato se descomponga o se, se, se rompa en pedazos. De tal manera que si una persona puede afirmar que no ha tenido problemas, habría que en, en una entrevista, en una conversación, a conciencia, identificar si de verdad no ha tenido problemas o alguien le está ayudando a compensarlos. Muchas gracias, Sen. se nos ha acabado el tiempo, ha sido una plática muy nutritiva. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos ahora con Estefanía Veloz a la mala fe. La violencia contra candidatas y candidatos que participaron en el proceso electoral de junio pasado es una realidad. En este espacio discutimos al respecto, profundizando en sus causas para no caer en la especulación y el uso faccioso del tema. Sin embargo, hay periodistas que en las últimas semanas han sacado a relucir algunos hechos con el fin de tergiversarlos y dar a entender que las extorsiones, la intimidación, los asesinatos y demás delitos violentos formaron parte del plan de gobierno federal para favorecer candidaturas. Este es el caso de Héctor de Mauleón, quien en la columna que tiene en El Universal comenzó a hacer una especie de sumario de eventos que dan cuenta de la participación de grupos de crimen organizado en las elecciones. Con un tono que raya en el maniqueísmo, ha hablado de casos a nivel local en Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Estado de México. Y aunque no se pone en duda la crisis de violencia política, sí debemos señalar la parcialidad con que el periodista expone en su espacio. Sobre todo porque en la publicación del 23 de agosto hace alusión directa a sus fuentes, es decir, el documento que entregaron los dirigentes del PRI, PAN y PRD al secretario general de la OEA, Luis Almagro. Como usted sabe, Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano acudieron a Washington para denunciar que en México hay un proceso de regresión democrática, en el que se persigue a opositores y la ley se aplica de manera injusta, por lo que es necesario que la OEA intervenga en el país. No sobra recordar que este organismo ha sido facilitador de golpes de Estado a favor de la derecha en países de América Latina. El informe con que llegaron los emisarios del conservadurismo mexicano parece ser el recurso único de de Mauleón para elaborar sus columnas, pues ya se le ha hecho costumbre trabajar con trascendidos en lugar de ir directo al campo para comprender el contexto de cada caso y presentar un análisis profundo. Debe insistirse que el fenómeno de la violencia política, como aquí se revisó en programas previos, tiene múltiples dimensiones y ha afectado a todas las fuerzas políticas, por lo que es necesario atender sus manifestaciones locales y regionales a partir de sus causas estructurales, cosa que no entra en la agenda de De Mauleón. Beber es sin duda una actividad placentera, beber alcohol, que nos sirve también para socializar y para marcar algunas etapas de la vida ritualmente. Pero en muchas otras ocasiones es un problema y hay que saber distinguir cuando eso sucede. No siempre es un asunto del juicio individual, porque la familia y la sociedad tiende a tener mecanismos sustitutivos para que las funciones que no realizamos por tener una dependencia las realice alguien más digamos, derivando el problema y haciéndolo invisible. Por eso es importante hacer un examen a conciencia sobre nuestro consumo de alcohol, no solamente eh, los efectos que tiene en nosotros mismos, sino los efectos que tiene en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. Si con conciencia de eso podemos sostener un ritmo de bebida y no nos es problemático en todos esos... Aspectos, pues sigámoslo haciendo con cuidadito, con moderación y siempre tratando a los demás de buena fe.